Contesta, joder. Xavi, ¿eres tú? Sí, ¿sabes quién soy? Exacto, joder, me ha reconocido. Mira, te llamaba por... Mira, Ricardo. Sí, ya sé que te debo dinero del año pasado, pero... Joder, es que he estado muy liado, tío. No volverá a ocurrir, ¿vale? ¿Por qué no vienes a casa? Te lo doy y hablamos más tranquilamente de lo mío. Sergio. Oye, soy Ángel. César, necesito tu ayuda. Estoy desesperado y no sé a quién más recurrir. Joder, Rafa. ¿Crees que te pediría una cosa así si no tuviera otra solución? Sé que lo que te pido no es muy normal, joder, pero acuérdate de aquel día en la universidad. Al final lo hiciste. Te casaste con María. Dejó mi novia hace 2 años y tú no haces más que casarte con ella y dejarla embarazada. No, nada. No quería nada. Cometer una locura de la que te sentirás culpable toda tu vida. Cuando iba al instituto, mis amigos se reían de mí. Decían que era un maricón. ¿Y sabes por qué? Porque no iba de putas con ellos. ¿Cómo vas a ir que ni sabes que ofrecen un pollo en que tienes? Ni las mismas putas follarían con una persona como tú. Eso hirió mi orgullo. Yo no quería que las putas se rieran de mí. Y cuando empecé a gastarme el dinero en ellas, mis amigos estaban con sus novias para hacer lo que quisieran. Es fácil, ¿sabes? Coges un periódico, lo abres, te vas a la sección de relax y ya tienes donde elegir. Lorena, 20 añitos, canaria, rubita, 100 de pecho natural, piernas infinitas. Ania y Sonia, lésbico auténtico. Julia, Selene, Andrew, Michelle, Luna, Tania, superdotadas. Me daba igual todo. Aunque un día te enteraras de que tu hermano no había muerto por cáncer, sino por el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. ¿Y qué crees? ¿Que te lo planteas? Pues no.
No, porque no le tienes miedo a nada. Cuando has perdido el orgullo, buscas algo que justifique tus actos. ¿Sí? Ah, eres tú, chiquitín. Sí, te he llamado antes, pero bueno. ¿Qué tal? Yo bien, bien, pues aquí. Nada, que hacía mucho tiempo que no te llamaba y digo, pues bueno, a ver qué hace este y tal. ¿Qué haces ahora? Joder, ya tiene mérito aguantar al tipejo ese, ¿eh? ¿Yo? Pues aquí, que me he tomado unos meses sabáticos y tal de la oficina. Sí, lo que te pasa a ti, pero no tiene huevos a hacer. David, me tienes que ayudar. David, me tienes que pegar una paliza. Una paliza de la que no pueda levantarme. No, oye, no estoy loco. Ven a casa, chiquitín, si te lo cuento más tranquilamente. Por favor, joder, escúchame. Por favor, tío, a ver, escúchame. Que no... A ver, haré lo que quieras, te daré dinero. 300, 500 mil euros, pero por favor. Joder, tengo que darle pena. Gracias, nos vemos mañana.